Un mensaje para la compra de una barredora aspiradora que tenía el, el Ejecutivo previsto con un saldo de lo que nos corresponde al municipio de eh, la partida de obras menores de saldo 2020 por 2.850.000 pesos, lo cual no alcanza para eh, uh -huh. lo que hoy estaría saliendo en el pliego licitatorio una vez que lo trate la Comisión de Obras Menores en Santa Fe. Eh, estaría rondando los 2.970.000 pesos, la municipalidad tendría que estar en un desembolso en el caso de que sea aprobado por la comisión ah, de obras menores que aprobarse primero Santa Fe, claro, ya te explico bien eso, tendría que desembolsar 120.000 mil pesos alrededor de ese dinero para completar eh, el total de lo presupuestado, si está bajo el número del pliego, bueno se alcanzaría a cubrir tranquilamente con con el importe de obras menores. ¿Qué otro tema y otros mensajes ingresaron? Bueno, eh, también se trató un, un decreto a referéndum del Consejo Municipal que eh, pedía la autorización del Ejecutivo Municipal para evitar el llamado a licitación pública por una compra de hormigón de H25 para eh, calle La Prida. Esto es de un programa que se comenzó hace unos años atrás en la ciudad. Eh, es el programa, programa de, de esfuerzo mejoramiento barrial, de esfuerzos compartidos Ajá. donde gran parte del capital lo pone el, el la provincia y el resto el, un porcentaje menor el municipio. Lo que se, se busca ahora es cerrar calle La Prida que son dos cuadras para cerrar ese sector, si bien el programa son cinco cuadras de calle La Prida pero bueno, lo que se busca cerrar es una primero 100 metros y después los otros para quedar el, el circuito bien Así que bueno, lo que hicimos eh, fue darle tratamiento esto salió por mayoría porque bueno si, por los montos que se manejaban eh, tendríamos que haber llamado a licitación pública dentro de, de las explicaciones que da el departamento ejecutivo es que bueno por el, la celeridad y por los por todo lo que lleva a una licitación pública este, hemos decidido llamar a eh, evitar esto y hacer un concurso de precios así que bueno por mayoría hemos aprobado y hemos sacado esta esta resolución Próximamente eh, hay fecha para eh, hacer invitación a las empresas que se puedan llegar a, a, a presentar con el, el requerimiento del pliego, del pliego del concurso. Y bueno, estaremos participando todo el Consejo en, en la apertura de los sobres de oferta y, y la posterior adjudicación a quien resultare con la mejor oferta y esos fondos para para comprar eso de dónde salen bueno esos fondos hubo un anticipo al municipio al municipio de 640 mil pesos que fue hacia el año pasado este y eso estaba en las arcas municipales y ahora este la, el concurso es por un millón mil pesos el saldo lo estaría cubriendo el municipio Ajá. lo estaría cubriendo, cubriendo el, el municipio y este el desembolso vendría de provincia por eh, certificación, una vez hecha la cuadra. Bien. Eh, Otro tema que ha tenido. Una presentación ingreso? del Frente Progresista Cívico y Social, en reclamo a mejoras en, en cuanto al, a las rutas que circundan nuestra ciudad, ruta uh -huh. 39, 4 y 2. Eh, fundamentalmente en la 39, a la altura de los pasoniveles, que está realmente las calzadas, están destruidas. Uh -huh donde se pide el, el bacheo urgente de eso, la demarcación correspondiente y eh, sumar lo que sea luces LED. ¿Qué bueno, otro y tema? después le dimos tratamiento y aprobación, una inquietud que había presentado el concejal Sartín, eh, un tema que lo había también manifestado el Ejecutivo en el 2016, que es eh, la turbo rotonda, Ajá. mejorar eh, la circulación en el sector oeste de la ciudad, la rotonda Carlos Jardel, con una presentación de modificación... Y mejoramiento de iluminación y señalización para la, la circulación en ese sector de la ciudad. Correcto. ¿Lo de las mejoras a los ingresos salió aprobado por unanimidad? ¿eso? Salió aprobado por unanimidad. El día de mañana estaremos remitiendo a la, a la ciudad de Santa Fe, a las cámaras, las copias y bueno, el, esta resolución que salió del Consejo pidiendo la urgente intervención en estas cuestiones uh -huh. que son tan, tan necesarias para nuestra ciudad. El pasado habíamos sacado por la ruta 13. Uh -huh. Y la ruta de Virginia a Moises, y en este caso el deterioro, y ustedes lo pueden comprobar si salen a verlo, el deterioro es realmente problemático y peligroso. Lo que es la, la zona de la 39 que circunda nuestra ciudad, cercana a los pasoniveles.